te presentamos el resumen de nuestra Guardia Nocturna. En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, vecinos de San Agustín vivieron momentos complicados luego de una persecución que terminó en la ejecución de dos hombres a bordo de un auto en color blanco. Esto sobre la calle Vicente Guerrero y López Cotilla, a manos de varios sujetos a bordo de una Cherokee en color verde que se dieron a la fuga luego de perpetrar el crimen. Al lugar se dieron cita a policía municipal y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y trascendió que al interior del vehículo de los auroxisos se encontraron dos bidones de combustible y un arma de fuego. Un hombre de la tercera edad será recordado como un héroe, pues dio su vida por evitar un asalto contra el restaurante La Boloñesa y Comensales, ubicado en la calle León Tolsoy y la Avenida Patria en Zapopan. Relatan testigos que don Rolando Jordián Castro, de 67 años, observó cuando los asaltantes amagaron a empleados y clientes para despojarlos de sus pertenencias y se enfrentó a ellos intentando quitarles el arma para frustrar el robo, recibiendo así dos impactos de arma de fuego. Los ladrones escaparon corriendo con rumbo desconocido y sobre la calle quedó el cuerpo ya sin vida de don Rolando, el valiente que dio su vida para frustrar un asalto a empleados y comensales del restaurante. Otro asalto se registró la madrugada de este sábado en una gasolinera ubicada en la avenida Revolución y la Olímpica por un sujeto que portaba dos pistolas, despojando a un despachador de 700 pesos. El ladrón se da a la huida pie a tierra y es alcanzado por un elemento del Grupo Gama de la Policía de Guadalajara sobre la calle José María La Fragua y Linda Vista, donde intercambian disparos, quedando lesionados ambos. El uniformado recibió un impacto en la pierna y otro en el tórax, que por fortuna fue detenido por el chaleco antibalas. Ambos fueron trasladados al hospital y el asaltante rendirá cuentas ante la ley. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Tráfico ZMG, Beletti.